llama y yo no sé de dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. Óyeme, mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí. No importa idioma ni el país, ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle, rumbeando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. Muy buenas tardes, amigos. Ciomé 47, tu canal de película. Bienvenidas y bienvenidos a Arte y Espectáculos TV, la recopilación de las informaciones nacionales e internacionales más relevantes del entretenimiento. Soy Mariela Guerrero, te estaré acompañando hoy sábado una hora completa con todo lo que pasó, los cocos, los sabores de esta semana y, por supuesto, nuestros invitados especiales. Recordándoles que nos pueden ver a través de www.rdmusica.com en tiempo real y que todas estas informaciones las pueden encontrar en este portal también. Te recuerdo mis redes sociales en arroba Mariela Guerrero en Twitter y en Instagram arroba Mariela Guerrero P. Nuestro Instagram de este espacio arroba Arte y Espectáculos TV, donde usted puede ver todas las informaciones, donde usted puede ver todo lo que pasa en este set, en nuestra grabación y con nuestros artistas invitados. Y hablando de artistas invitados, en el día de hoy nos acompaña Denis Ramírez. Es una nueva generación de la salsa que viene de la mano de gente muy buena onda. Tendrá mucho éxito, ustedes lo verán sonando, y hoy estará interpretando uno de sus temas en una entrevista especial aquí en Arte y Espectáculos TV. El fenómeno de la música urbana, que tiene bastantes seguidoras en redes sociales, especialmente en el Instagram también, que ha llegado a los 100,000 views en YouTube. O sea, de verdad que tiene pues una carrera que está encaramándose, como dicen así en buen dominicano, uno por uno, subiendo a cada escalera. JC La Nebula estará acompañándonos en el día de hoy también en una entrevista muy especial. Como siempre, nuestro behind de la semana, nuestra recomendación del séptimo arte, video estreno, video retro y mucho más aquí en Arte y Espectáculos TV. Bailas así con ese movimiento, me hipnotizas. Me voy acercando hacia ti y te digo suave el oído. Escúchame, mami, yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Y tú me dices, estás muy loco, deja eso, mami. Yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Me muero por llevarte. ¿Cómo tú te amas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé. Bueno, ahí estuvimos viendo en nuestro video de apertura en este espacio un video de Nicky Jam, Hasta el Amanecer, uno de los temas más relevantes del artista. Bueno, está súper pegado en este tiempo, tanto en el territorio anglosajón como aquí en muchos puntos del mundo. Que, por cierto, Nicky Jam estará compartiendo con toda su fanaticada dominicana hoy, sábado 13, en el Palacio de los Deportes. Así que si usted va, disfrútese. Si usted no va todavía o está pensando, adquiera sus entradas con tiempo. O sea, ya, desde ya, ¿verdad? Porque es ahorita ya. Bueno, pues recuerden que como todas las semanas, nosotros presentamos los sabores, lo más relevante, y ahora veamos las más sonadas de esta semana. Work, work, work.
to me, I be work, 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 work. You see me do me dirt, 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 dirt. And some of that. La cantante Rihanna ha cedido para una subasta solidaria la guitarra con la que actuó el pasado 28 de julio en la ciudad alemana de Colonia en su gira de Anti-World Tour, informó la Fundación Benéfica Alemana United Charity en un comunicado. Ha corrido como pólvora un video publicado en el sitio Radar Online que registra el preciso momento en el que el millonario ruso Egor Tabarozov se muestra violento con la actriz Lindsay Lohan tras una discusión en una playa de Mykonos. La doctora Ana María Polo será reconocida durante la ceremonia de los premios Tu Mundo el próximo 25 de este mes. Con este homenaje, la presentadora de Caso Cerrado celebrará 15 años de trayectoria. Casper Smart ha utilizado su cuenta de Twitter para dejar claro que su pareja y cantante Jennifer López no espera a un tercer bebé, tal y como lo aseguraba una fuente de la revista Life and Style. Por ahora, todo se ha quedado en rumores entre la pareja. A través de Facebook, la actriz, cantante y modelo Alicia Machado calificó a Donald Trump de gordo, enloquecido, anciano, mal peinado y con un tinte barato, pero no fue todo. También le dijo desequilibrado, irracional, pobre, payaso, ignorante, basura blanca y pervertido. Uy, 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 Alicia. Antonio Peter de la Rosa, conocido artísticamente como Mega, reapareció, pero el merenguero no tiene un concierto y mucho menos una fiesta privada, sino que aprovechó sus redes sociales para enseñarle a sus seguidores los buenos amigos que ha logrado hacer en la cárcel donde se encuentra hace unos meses, con quienes comparte un buen partido de baloncesto. Destruido es la palabra con la que han calificado los medios de comunicación o como se puede definir el vehículo en cómo quedó donde viajaba el pasado fin de semana el exponente urbano El Supernuevo junto a su equipo. En tal sentido, el mismo artista hizo un llamado a los demás exponentes a tener cuidado cuando toman carreteras para cumplir con los compromisos. Quiero compartir estas fotos de mi accidente junto a mi equipo de trabajo y al mismo tiempo concientizar a mis colegas que toman mucha carretera, que tengan mucha precaución a la hora de cumplir nuestros compromisos laborales, dijo el intérprete de Superman sin capa. El Supernuevo tuvo que ser operado del hombro derecho debido a las fracturas que se le ocasionó durante el accidente Camino a Punta Cana. Al igual que él, su manager conocido como El Cable también sufrió rupturas en su pierna y debió ser operado de emergencia. Hasta aquí las más sonadas de esta semana. Que no sabe nada. Te guarda pa' que te acuerdes de mí cuando te sientes a orinar. Ahí estuvimos disfrutando de las más sonadas de la semana y viendo este accidente que le pasó al Supernuevo y todo su equipo de trabajo. Lamentamos mucho de todo corazón desde este escenario porque yo tengo una aprecio personal por el Supernuevo, lamentando mucho este accidente, pero deseamos que tenga una recuperación satisfactoria. Otros titulares que fueron noticia esta semana es que la presentadora Anier Barros habla un poquito sobre algunas ideas para realizar un proyecto televisivo. Charmín Díaz ya dio a luz a su hermoso bebé, así que muchas felicidades para ella, ya es mamá. Alejandro Fernández, alborotado y atrevido, pues se presentó en una fotografía que fue viralizada mucho, bastante, a través de internet, así que muy sorprendente, así que búsquela, Y también, pues otras informaciones importantes que fueron noticias esta semana es que Manny Pérez hace película en el sur con Félix Germán y estrenará lo que será una serie en Estados Unidos. O sea, hablando pues de Manny Pérez, que tuvo una oportunidad que hoy estaremos viendo el tráiler de la semana, o sea, la recomendación de Séptimo Arte, que está a cargo de Loki 7, Loki se ve en una película que ya se estrenó y está disponible para que usted la vaya a disfrutar. Manny Pérez es parte importante del crew de esta película, así que también, pues, si tiene tantos planes para trabajar aquí en República Dominicana, nosotros estamos muy contentos. Ahora disfrutemos de nuestro behind, nuestro detrás de cámara de la semana, a cargo de Vaqueró con su video Chapi Colmado, que lo estrenó ya la otra semana arriba, pero hoy veremos la parte de atrás de este videoclip. Mamacita,
la esquina del colmado, a ver qué puedo ligarme. Veo una tipa sentada con un palomo, a ella voy a robarme. Voy pa' la calle a la esquina del colmado, a ver qué puedo ligarme. Veo una tipa sentada con un palomo, a ella voy a robarme. Quiero una nueva víctima, afuera la voy a buscar. Fiera me gusta la tuya y voy a mí, te la voy a quitar. Llega tu bulto vacío, que lo que tú tienes yo tengo más. Y tengo una vaina que la que le doy, la dejo aficiar, porque yo tengo el...